Bienvenidos al segmento de Vagando con PH. Estamos acá en un lugar muy emblemático de nuestro amado país, El Salvador. Estamos en el cementerio Los Ilustres, específicamente pues en la capital, y vamos a hacer un recorrido cultural histórico, porque déjenme decirles que a veces se tienen conceptos muy errados de lo que es necroturismo. De hecho, es una historia la que se comenta de aquellos personajes que en vida tuvieron algún tipo de reconocimiento o por lo que hicieron. Y bueno, estamos acá para conocer un poco de la historia. Nos vamos a sumar al recorrido, vamos a ir conociendo. Si gusta, me va siguiendo mi camarógrafo, porque vamos a ir viendo parte de los mausoleos. Bueno, acá está parte pues de la familia Trigueros. Vean la característica que tienen estas mausoleos. Hay tumbas familiares, hay mucha variedad. Por ahí vemos las sillitas de cuando se hacen los recorridos en la tarde. Se les comenta pues la historia, el inicio. Continuamos con el recorrido. Vemos acá, vamos a ir poco a poco mostrando. Ustedes pueden observar derecha e izquierda. Pueden ver de los personajes ilustres que marcan la trayectoria de nuestro país, El Salvador, con diferentes pues reseñas históricas. Por acá tenemos a un personaje dentro de los que han caracterizado pues también nuestra historia, que está justamente hacia el fondo. Voy a darle espacio para que el camarógrafo grabe un poquitito del recorrido acá de los costados. Voy a callarme para mientras llegamos a la tumba de quien pues quiero enseñarles también, de este personaje ilustre. Bueno, y aquí aparezco. Este es de la familia Saldívar. Si recuerdan pues parte de la historia de quien en su momento pues tuvo muchísimo reconocimiento. Y bueno, vamos a continuar, como les digo, a también a ver otro personaje ilustre, que es Morazán, para que ustedes lo conozcan también, dónde está ubicado y las características que tiene pues su mausoleo. Vamos. Ahí ven, es una tumba familiar en donde está Carlos Meléndez. Rafael Meléndez es pues de la familia Meléndez. Ustedes pueden observar acá, hay mucha parte pues de la trayectoria. Recuerden que en un momento pues toda Centroamérica, El Salvador, tenía muy predominante pues la parte en cuanto a la historia política, la historia de la gobernabilidad, y es parte pues de las familias, que inclusive de presidente pasó a hermano, el abogado, y algunos lo llaman como linaje, pero el linaje es de sangre, pero acá se conoce, se interpreta pues de esa manera. Así es que aquí está, continuamos. Por allá pueden ver ustedes a La Piedad. Y acá está la reconocida mausoleo de Morazán, en el cual parte de su testamento se dice que reza, pues, y está escrito ahí. Y que, bueno, prácticamente está, que para él era una Centroamérica unida, y bueno, muchos relatos de su historia. Si se fijan, tienen bastante, bueno, es como un jardín, pero se dice que fue saqueada porque antes pues conservaba pues una estructura de madera. Pues hoy vemos que tiene mucho concreto. Y bueno, vamos a continuar con el recorrido porque vamos a alcanzar al grupo que anda por acá también. Así es que cuando ustedes vengan, las recomendaciones es el respeto,
sí, a las familias que están acá, el no tocar, no hacer actos indebidos, es parte de una actividad necroturística, así es que vamos a continuar, dejo a mi camarógrafo para que siga y yo, mientras tanto, para que continuemos con el tour. Vamos. Si ven ustedes, voy caminando sola, no hay ningún tipo de misticismo en esto, es parte del respeto a la cultura, a la historia de nuestros antepasados, así es que bienvenidos pues nuevamente para que ustedes puedan disfrutar, así es que vamos a sumarnos al recorrido para que ustedes vayan conociendo también parte de la historia que menciona la guía y los invito para que vengan, disfruten de estos recorridos y por favor siempre háganlo en familia y gocen de todo lo que hay aquí en nuestro país. Las leyendas, ¿verdad? Que se pueden originar al torno de ella, que dicen que la dejaron en el altar, que la engañaban, que ella descubrió a su futuro esposo con una amante y se suicidó. Y no. La historia original de la señorita Lidia Cristales, ella se casó con un médico en los años 20, ¿verdad? Cuando ella se casa, pues ella está bastante joven, donde podemos transitar de manera no riesgosa. A esto abonémosle el tipo de transporte. Ellos viajaban en carreta, ¿verdad? Tiradas por caballos. Entonces, cuando las que pues son mamás aquí, ¿verdad? O tienen algún conocimiento pues, de medicina y algo. O por cultura general, uno dice, una mujer de 3 meses, pues es un poco arriesgado realizar este tipo de viajes, ¿verdad? Y pues ella tuvo dificultades en su embarazo, en este recorrido. El golpe de la carreta, ¿verdad? En el caballo hizo que... ¿verdad? Es un personaje que se nos sale de la ruta, pero que se lo voy a mencionar porque tiene relación con el primer personaje con el que nosotros empezamos este recorrido. Pero vamos a esperar a que se puedan unir los demás para que todos puedan escuchar. Cariño y por muchos con un poquito de desprecio también, ¿verdad? Pero bueno, en la historia es así. La historia lamentablemente no podemos nosotros volver, cambiarla. Nos enoja, nos entristece, nos da alegría también algunas partes de la historia, pero pues al final son cosas que pues ya pasaron, ¿verdad? Y relax. Bien, Maximiliano Hernández Martínez, ¿se acuerdan yo que cuando fuimos a la de Pío Romero Bosques mencionaba que llegó al poder Enrique Araújo, exacto? Y que él se encontró, ¿verdad?, con una economía fraccionada, ¿verdad?, una economía...
está dándonos la reseña, ¿verdad?, del personaje que tenemos hasta arriba, miren ustedes, de Jesús, ¿verdad? Y, pero fíjate que vamos a retomar lo que tú decías, que velaba por el bienestar de las personas. Estamos en la tumba de Manuel Enrique Arau, ¿verdad? Uno de los presidentes que ha tenido este país, con uno de los mayores con conciencia social, ¿verdad? Manuel Enrique Araujo llegó al poder en 1911. Él es el... aquí vamos a dos historias en una. Perdón. Él fue el primer presidente en ocupar... It's just a student's invite to all the people who is watching this video to come and enjoy and visit Cementerio Los Ilustres in front of Venezuela Boulevard, San Salvador. Learn about Salvador history, architecture, and famous personalities, such as ex-presidents and different important families in El Salvador. So we invite you to come. Don't miss Necroturism. Bien, nos encontramos entonces en el mausoleo de Gerardo Barrios y de su esposa, la señora Adelaida de Barrios, ¿verdad? Como ya hablamos al principio de Francisco Morazán, Gerardo Barrios también tuvo un papel significativo en la historia de El Salvador. Fue uno de los presidentes de este país, ¿verdad? Y él pues tuvo esa idea visionaria de profundizar en el cultivo del café. Muchos afirman que Gerardo Barrios pues trae la planta del café, que él descubre. No, básicamente lo que hace Barrios, porque café ya había en el país, ¿verdad? Se cree que en 1700 pues ya había plantas de café, pero nadie se había, en ese momento nadie había tenido la visión. Bien, le hacemos una atenta invitación de parte de la Alcaldía Municipal de San Salvador y su alcalde Mario Durán, a través de la Secretaría de Cultura de San Salvador, a que puedan visitar el Cementerio de los Ilustres, un lugar con historia, ¿verdad?, en el centro de San Salvador. Invitamos a maestros, alumnos, padres de familia y demás público, ¿verdad?, en general, para que puedan venir y vivir esta experiencia que es inolvidable, ¿verdad? El Cementerio de los Ilustres es un lugar cargado de historia, no solamente por las personas que están enterradas aquí, sino que también por la arquitectura de los mausoleos y las esculturas, ¿verdad? Que todo tiene un porqué, tiene un significado, y los mausoleos también van construidos de acuerdo a las épocas y de acuerdo a las corrientes artísticas de la época. Así que nuevamente una invitación para que ustedes puedan ser parte de estas recorridas en el Cementerio de los Ilustres. Y es así como una vez más presentamos para ustedes los atractivos naturales y ahora culturales de nuestro país, El Salvador. Y estamos acá con nuestro amigo de Citur, Juan Landaverde, que también nos hace una invitación para que disfrutemos de este tipo de actividades. Agradeciendo a Itza, a Chalatenango y a PH por la confianza, y para invitar cómo a través de, o sea, cómo podemos estudiar la historia a través del necroturismo. Y acá es bastante integral por toda la información que manejan los guías, pero también porque la historia va compaginada con la parte artístico-cultural de tanta belleza que hemos visto en la que es la estructura física acá del Cementerio Los Ilustres en San Salvador. Muchísimas gracias a Citur también por el acompañamiento de guía. Así es que bueno, nos vemos en un próximo segmento. Les esperamos, hagamos necroturismo.